Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos hoy iniciando este nuevo día con una magnífica charla que es el primer plato del día. Hoy tenemos al Instituto de Investigaciones Científicas SINCI presentándonos una charla muy interesante con la presentación de la revista Colombia Amazónica número 12. Para ello les presentamos a su directora de comunicaciones, jefe de comunicaciones, Diana Mora. Diana, todo tuyo el espacio y muchas gracias al Instituto SINCI por estar siempre en estos espacios instruyendo a nuestro público en cosas tan interesantes como las que ustedes siempre traen. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Amanda. Buenos días. Buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana. Para nosotros es un placer, como siempre, estar con ustedes en estas malocas ambientales de Encuentros FICA Amazonía 2020, el vuelo del agua. Antes que nada, quiero transmitirles un saludo muy especial de nuestra directora general, la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas, y su reconocimiento y gratitud para con nuestro consejo editorial, los autores y todo el equipo que hace posible que hoy podamos entregar este número 12 de la revista. Hoy entonces vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestro editor general, el doctor Ernesto Gull Nanetti. El doctor Gull es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, becario del Consejo Británico en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad en las universidades de Oxford y Bradford. Ha sido decano de la Facultad de Ingeniería y vicerrector de la Universidad de los Andes. Ha sido asesor de distintas entidades, viceministro de Ambiente y bueno, pues una cantidad de reconocimientos y títulos que no alcanzamos a leer. También estará con nosotros Rodrigo Botero. Rodrigo es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en desarrollo sostenible en sistemas agrarios de la Universidad Javeriana. Ha centrado su trabajo profesional en la promoción de estrategias de planificación intersectorial del territorio y es director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. También nos acompaña Juan Felipe Gull Zamudio. Él es doctor en antropología social de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en estudios amazónicos de la misma universidad con sede en Leticia y es egresado de antropología con opción en biología de la Universidad de los Andes. En este momento coordina el programa de dinámicas socioambientales del Instituto SINCI. Y también nos acompaña Dairon Cárdenas López. Dairon es biólogo botánico, es director de nuestro herbario amazónico colombiano. Es también el coordinador del programa de ecosistemas y recursos naturales. Tiene experiencia en estudios florísticos, de bosque de humo tropical, plantas útiles, plantas introducidas e invasoras, amenazadas y especies endémicas de Colombia. Ya sin más, entonces le doy la palabra al doctor Ernesto Bull y bienvenidos todos a esta presentación de nuestra revista Colombia Amazónica número 12. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y oyendo, a los colegas de la mesa y desde luego a Diana por la presentación. Yo quisiera comentar un poco cómo es esta revista que vamos a presentar hoy y recordar que hace 12 o 13 años el instituto tomó la determinación de revivir su Colombia Amazónica, que había sido una publicación muy, digamos, poco periódica y con una aparición muy limitada, a una nueva etapa. Y en esa nueva etapa se decidió que era necesario fortalecer la revista como plataforma para la difusión y el conocimiento de las investigaciones que se hacen en la región amazónica por parte de investigadores del Instituto SINCI y de otras instituciones, con el propósito de mostrarle al país las diferencias que existen en el Amazonas con respecto al resto del territorio nacional y la necesidad que eso implica de tener unas políticas acordes con las características culturales y naturales de una región tan vasta y tan importante y tan estratégica, no solamente para el país, sino para la cuenca amazónica, para la gran cuenca y para el mundo. De forma que a lo largo de estos 12 años hemos venido trabajando, hemos venido publicando una revista anual, un número anual, sobre muchos temas, como lo vamos a ver ahora en un momento. Y también estamos muy orgullosos
de haber logrado esta meta que se propuso el instituto de acreditar una revista como Colombia Amazónica con todo el conocimiento que se va generando sobre la región. Esta, desde luego también tengo que mencionar el equipo de trabajo. Yo creo que aquí hemos logrado hacer un equipo muy interesante, muy armonioso y muy creativo con el personal del Instituto Sinchi y específicamente con Diana Mora, que ha sido fundamental en este propósito. Ahora bien, con respecto a la revista número 12, que es la que vamos a presentar hoy, yo le quisiera pedir a Diana que inicie con la presentación, con los lámparas. Ya la estoy proyectando, doctor, pero creo que se ve. Perdón. ¿Cómo? Segundo, ya la estoy proyectando, estoy compartiendo la pantalla, pero por alguna razón. Ya, dos segundos. ¿Me podrían confirmar si ya están viendo? Estamos viendo, pero no pantalla completa. Ah, ya, perfecto. Eso era lo que quería saber. Perfecto, ya estoy ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, esta revista de Colombia Amazónica 12 se planteó, sigamos a la próxima lámina, con unos objetivos particulares, ¿cierto? Porque estamos celebrando el aniversario número 25 del SINCHI y se consideró oportuno que en esta ocasión, pues que es un cuarto de siglo, de investigaciones y de trabajos que tiene el instituto, se hiciera una especie de síntesis de los resultados de lo que se había hecho en Colombia Amazónica y publicado en Colombia Amazónica durante estos años, durante la vida de la nueva etapa. Y este número consolida entonces y analiza y busca cómo proponer una serie de ideas y de consideraciones para que los resultados de estas investigaciones puedan convertirse en elementos que contribuyan a una política pública que busque la sostenibilidad de la región. La sostenibilidad de la región entendida como el mantenimiento de su potencial ambiental y como el uso sostenible y el aprovechamiento de sus recursos naturales. Otro de los objetivos muy importantes también es entregar los resultados de la expedición Colombia Bio a la biodiversidad de la transición andino-amazónica en el departamento de Caquetá. Y se denominó esto un escenario de paz en el postconflicto. Y como vamos a verlo en la próxima lámina, por favor, Diana, se agregó, se organizó la revista, se estructuró en tres grandes partes, ¿no es cierto? Unos temas socioambientales que tienen tres artículos, el primero de los cuales es esta gran síntesis que se hizo de lo que se había trabajado en los artículos en Colombia Amazónica, en los resultados de las investigaciones de los científicos. Un artículo sobre los efectos de la pandemia en la región y un artículo que tiene que ver o dos artículos en realidad que tienen que ver con el tema de la deforestación en la región amazónica, que como sabemos es una de las más graves amenazas que tiene en este momento no solamente la región, sino el país. Luego hay un capítulo dedicado al tema de la biodiversidad que corresponde a los resultados que se consignaron en los 10 artículos de autores que trabajaron que participaron en la expedición del Camino Andaquí sobre temas de biodiversidad y hay una tercera parte que es una de documentos históricos, porque siempre hemos creído importante entender y mostrar, ¿no es cierto?, que todo este proceso de ocupación y de aprovechamiento de la Amazonía pues tiene raíces que vienen del pasado y determinantes que también vienen del pasado. Entonces voy a referirme a continuación, Diana, por favor, a la parte en la que
en la que yo participé esta vez como autor, no solamente como editor, sino también como autor. Y trabajamos en este propósito, en hacer esta compleja y muy interesante síntesis, ¿no es cierto?, de los resultados de todos los artículos. Trabajamos con Alejandra Cifuentes, que fue fundamental, fue esencial también en la conformación y en el manejo de toda la información que se generó en su propósito. Entonces, como ustedes ven, en esta lámina tenemos 139 artículos con 216 autores que participaron en su preparación, y decidimos ordenarlos en categorías temáticas, en 6 categorías para que no fueran demasiadas, ¿no es cierto? Y eso se dividió en subcategorías temáticas también, que llegamos a 15 subcategorías, y son de los 11 números. Es decir, esto fue como el esquema en el que nos basamos para recoger y organizar esta información, que en su conjunto suma más de 2.000 páginas. Sigamos, por favor. Ahora bien, las categorías que se utilizaron fueron, como se ve a la mano derecha, ¿no es cierto?, el CEA, es decir, el conocimiento de los ecosistemas amazónicos, la conservación y aprovechamiento sostenible, los riesgos sobre la Amazonia, la diversidad cultural y la historia de la Amazonia, la gestión del Estado en la Amazonia, el desarrollo y ordenamiento territorial, y de esto hablaremos más adelante en detalle. Pero aquí es muy interesante ver cómo se distribuye la producción de artículos en estas 6 categorías. Y cómo se ve, pues hay un énfasis bastante grande en la de conocimiento de los ecosistemas amazónicos y en la de conservación y aprovechamiento sostenible. Entre las dos llegan a ser 80 artículos de los 140 que componen la revista. Naturalmente, esto llama la atención hacia la necesidad de que haya también un mayor énfasis en el análisis de las otras categorías, lo cual implica desde luego tener especialistas y científicos que trabajen estas categorías en una forma más intensa. Sigamos, por favor, a la siguiente. Una de las cosas iniciales que hicimos, y aquí repito, pues fue fundamental el apoyo de Alejandro Cifuentes, fue leer todos los artículos y preparar para cada categoría un documento de resumen. Y ese documento de resumen nos mostró unos problemas prioritarios de la región, que eran las líneas principales identificadas por los investigadores, identificadas por los científicos, y esos problemas principales los agrupamos en 9 grupos. La fragmentación de ecosistemas y degradación de hábitats, la pérdida de diversidad biológica, los procesos de colonización y urbanización no planificados, el aprovechamiento insostenible de los bienes y los servicios ambientales, las concepciones inadecuadas del desarrollo y la planificación territorial en la Amazonia, la falta de integración y articulación de los países de la cuenca para su manejo sostenible, la baja calidad de vida de los habitantes de la región, los efectos del cambio climático, los efectos socioambientales del conflicto armado y los cultivos ilícitos, las amenazas a las áreas protegidas y la debilidad institucional y de gobernanza. Esos fueron los problemas que se identificaron como los problemas prioritarios en la región, identificados por los científicos que habían trabajado en estos 140 artículos. Y como ustedes ven, hay 3 ejes ahí, 3 flechas, ¿no es cierto? La una que hemos denominado conservación integral, la otra ordenamiento territorial y usos del suelo, es decir, el proceso de ordenamiento territorial, y el tema de gobernanza, que también surgió como un factor crítico. Estos 3 elementos fueron considerados los ejes estratégicos para generar la posibilidad de hacer unos procesos de desarrollo, pero sostenible
de la Amazonía que busque la sostenibilidad territorial. Debo agregar que esta idea proviene de un libro que estoy terminando sobre el antropoceno en Colombia y en el mundo, y que muestra una propuesta en la que precisamente se dice que para tratar de llegar a la sostenibilidad territorial, que es como la meta final que se está buscando, estos tres ejes estratégicos, repito, la conservación integral, ¿cierto?, el ordenamiento territorial y los usos del suelo, y la gobernanza para la sostenibilidad, son los elementos básicos que permiten generar una base sobre la cual es trabajar en muchos otros campos hacia la sostenibilidad territorial. Sigamos, por favor. Desde luego, la tarea tal vez más complicada consistió en asociar los problemas principales, los problemas prioritarios que ya mencioné, con las recomendaciones que también hicieron los científicos a lo largo de los 140 artículos. Y allí ustedes ven este mapa de cruces en donde aparecen las recomendaciones y cómo se ligan esas recomendaciones con los problemas prioritarios que se identificaron y que mencioné anteriormente, como dije. Ustedes ven allí también que hay unos cuadritos de color en cada uno de ellos que identifican y relacionan los ejes estructurales, los ejes estratégicos para la sostenibilidad territorial con cada una de las recomendaciones. Así, por ejemplo, no voy a entrar en detalle en todas, pero a ilustrar tal vez la metodología hablando de una. La primera de las recomendaciones generales es integrar el conocimiento científico en la formulación de políticas públicas, en los procesos de planificación y en la toma de decisiones. Y como ustedes ven a la mano izquierda, pues eso tiene que ver tanto con la conservación integral como con el ordenamiento del territorio y como con la gobernabilidad. Y por el otro lado, pues están asociados los problemas principales también con estos tres ejes. O sea que en el fondo lo que la revista está proponiendo, que es lo mismo que se propone en el libro que escribí, que saldrá a principios del año entrante, es aprovechar estos tres ejes como la base para construir una sostenibilidad territorial en la Amazonía. Viendo muy rápidamente las recomendaciones, pues ya hablé de la primera, y luego voy a leerlas simplemente para un abrebocas, para que ustedes puedan disfrutar con mayor plenitud en la lectura de la revista. Avanzar en el conocimiento de la ecología de los ecosistemas terrestres y acuáticos amazónicos para su conservación y aprovechamiento sostenible. La tercera, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, reto importante. El cuarto, el reconocimiento y valoración de la propiedad intelectual de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales. El quinto, el desarrollo de acciones diferenciadas de investigación y adaptación al cambio climático. El sexto es establecer la gestión del Estado y la institucionalidad ambiental en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas adecuadas para la planificación y el manejo sostenible de la región amazónica. La reconstrucción y protección de las tradiciones, la cultura y las formas de vida indígena. Fortalecer los procesos de ordenamiento y planificación territorial en la Amazonia, medidas y áreas propuestas para la conservación de los ecosistemas estratégicos de la región, promover la integración geopolítica y la cooperación con los países que forman parte de la Gran Cuenca e incorporar a la región amazónica al desarrollo nacional, teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones. Sigamos, por favor. Como ven, entonces, tenemos tres temas: los temas socioambientales, los temas de biodiversidad, de los cuales hablarán posteriormente los colegas,
Y el último tema es el de los aspectos históricos, que menciono muy brevemente, porque se incluyeron un par de artículos muy interesantes sobre la historia geopolítica de la región de Leticia, digámoslo así, ¿cierto? A lo largo del tiempo, y se ve cómo ha habido unas determinantes, como lo mencioné al principio de estas palabras, que vienen de los procesos históricos que inciden muy marcadamente en la posibilidad de lograr que la Amazonia sea un territorio sostenible. Sigamos. Y por último, pues, agradecerles la atención e invitarlos a que disfruten y a que lean con cuidado nuestra última revista, la número 12, y que podamos seguir con este proceso de difusión de las actividades y de los resultados de la investigación en la región amazónica. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor Gull. Ahora le damos la palabra a Juan Felipe Gull. Él nos va a hacer una presentación de un artículo muy interesante que tenemos en la revista Colombia Amazónica número 12, relacionado con la pandemia y los pueblos indígenas. Hola, Diana, muchísimas gracias. A todo el panel, un saludo muy especial. Voy a tratar de proyectar, me dicen si está saliendo, por favor, en pantalla. Aún no. Ya estoy compartiendo. Ahora sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, el artículo que yo les voy a presentar titula La pandemia, una amenaza más sobre los pueblos indígenas de la Amazonía. Lo escribimos entre varias personas del programa de Dinámicas Socioambientales, entre los que está Estefanía Luengas, que es bióloga, está Omar Ruiz, que es historiadora ambiental, está Delio Mendoza, que es investigador del instituto en la sede de Leticia, Luis Fernando Jaramillo, que es el coordinador de la sede del instituto en Mitú, en Baupés, y Elizabeth Riaño, que es arquitecta y geógrafa en el programa también de Dinámicas Socioambientales. Entonces, pues fue un trabajo interdisciplinar en el que estuvimos con distintos ojos mirando esta temática y pues surge el artículo un poco por las realidades o la nueva realidad que estamos viviendo hoy en día y que pues en el momento de escritura, que fue hasta agosto, mostraba para la Amazonía pues un gran incremento en comparación al nivel nacional de los casos de COVID-19 y cómo era la afectación en los pueblos, ¿no? Entonces es una preocupación que surge sobre qué va a pasar con los pueblos indígenas y la pandemia. Y uno de los primeros resultados que vimos es que la Amazonía tenía una deficiencia de salud, mejor dicho, si el mundo no estaba preparado para afrontar esta pandemia, en la Amazonía las circunstancias eran todavía más críticas, ¿no?, de lo que es centro y periferia, y esto pues dejó ver cómo pues ni siquiera las ciudades estaban preparadas, porque, por ejemplo, Leticia es una ciudad que no tiene un autoabastecimiento en sí misma, sino que necesita que lleguen distintos insumos desde el exterior. Entonces, la frontera siempre fue porosa. Las fronteras de los ríos, por donde eran las movilidades y la transmisión del virus, eran también porosas en los distintos lugares de la Amazonía, en el Guainía, en el Baupés, en Amazonas. Todas las comunidades se comunican a través de los ríos. Y en el momento de escritura, pues había una fuerte tendencia desde Manaos a la propagación hacia toda la periferia de la Amazonía, poniendo en riesgo a todas las comunidades indígenas que ahí habitaban y a sus pobladores. Entonces, un poco tratamos también de hacer un recuento histórico, ¿no? Tenemos que el poblamiento de la Amazonía se da hace más o menos 12.500 años. Hay nuevas fechas con las cuales yo todavía no me atrevo a comulgar, pero estas son investigaciones que se hicieron en Piedra Pintada, Brasil, por Roosevelt, y hay otras que son muy cercanas también en Las Lindosas, hechas por Gaspar Morcote de la Universidad Nacional. En eso tenemos un registro pues, de muchísimos años, de 12.500 años,
pero no los restos óseos y los demás restos humanos que hay como registro en la Amazonía son muy pobres, ¿no? Los suelos son muy ácidos, ya sé que las evidencias de la presencia humana sea muy pobre y la bioarqueología no ha podido, pues no tenemos una información muy grande sobre las enfermedades que afectaban a las poblaciones en épocas prehispánicas. Sin embargo, Leles de Araújo hicieron una investigación que era muy interesante y mostraban enfermedades que sabía que podían existir en la región, ya que existen registros arqueológicos que muestran que habían redes de intercambio prehispánicas desde la costa atlántica hasta los Andes, hasta la cordillera andina. Y tenemos pues como posibles enfermedades que afectaban a la población prehispánica, en las que les estoy exponiendo en este cuadro, como la tuberculosis, la sífilis, el virus linfotrófico de hongos, coccidioidomicosis, malaria, toxoplasmosis, chagas, entre otras enfermedades que afectaban a la región. De ahí comenzamos a hacer un recuento ya un poco más histórico, ¿no? Aunque en el artículo no sale, pero hay registros desde la primera expedición en el Amazonas por Orellana, que fue escrita por el padre Carvajal. Las crónicas mostraban cómo había una gran población en la región amazónica. Se estima que habían entre 8 a 10 millones de personas y que con la incursión de los europeos, esta población se diezmó por causa de las enfermedades a 800 mil personas, más o menos. Tenemos algunos registros, como de los primeros datos de la viruela, que entra para Belén du Pará por los portugueses en 1621, y comienzan a entrar otro tipo de enfermedades como el sarampión, la gripa, la rubiola, la parotidosis, la fiebre amarilla, el dengue, hepatitis, varicela, la tosferina, lepra, gonorrea, y una de las enfermedades que sigue afectando en el presente a todas las poblaciones como el paludismo. Entonces tenemos de registros en esta época de poblaciones, digamos, este es el mapa del padre Manuel Fritz, que era un jesuita que hizo misiones desde la región andina hasta más o menos Manaos, y él tenía registradas unas 60 misiones distintas en el río Amazonas, que eran mucho con población omagua, y esta población, a partir de las distintas guerras generadas entre jesuitas y carmelitas, entre los lusitanos y españoles, y las enfermedades que se produjeron en la región, son etnias que quedaron absolutamente extintas, ¿no? Después tenemos distintos registros de otras epidemias que se dieron, digamos, en la ceja amazónica peruana, entre 1711 y 1722, hay un registro de la peste negra, y esta peste y estas enfermedades llevadas por los europeos generaron en la primera revuelta contra los europeos en la región por Atahualpa, y es el primer registro así muy grande de un sitio que se independizó antes de todo esto, y es debido a las enfermedades que fueron llevadas a la región. Después siguen distintos viajeros, por ejemplo, Jean-Marie de la Condamine, quien narra en su viaje cómo hay gran cantidad de viruela, cómo los indígenas están saliendo hacia el monte a esconderse de las enfermedades, y también tiene una cita muy particular, que es que hay ciertos misioneros que están inoculando ya la viruela en ciertos cuerpos, y que estos cuerpos resisten la enfermedad, ¿no? Esta fue una de las grandes epidemias que diezmó muchísimo las poblaciones. Después hay distintos viajeros, Alfred Wallace, Kosh Grunberg, que nos van narrando distintos tipos de enfermedades que se van dando históricamente en la Amazonía y cómo estas fueron afectando a las poblaciones indígenas. Y después llegamos un poco ya a la época de la quina y el caucho con Rafael Reyes, donde pues toda la explotación cauchera conllevó al maltrato de las comunidades indígenas y al incremento de las epidemias en estos pueblos, diezmando su población muchísimo.
Después entramos ahora a un pedazo que es lo que está sucediendo actualmente, que es la urbanización de la Amazonía, ¿no? Entonces tenemos datos más o menos que en el 73 era el 27% de la población amazónica que habitaba en las ciudades. En 1985 era el 34% y ya vamos en el 47% de población urbana en la Amazonía. Hay una fuerte migración de las poblaciones hacia las ciudades y uno esperaría que eso también diera como resultado que los servicios que prestan las ciudades hacia sus habitantes hayan mejorado. Pero lo que encontramos es que eso no es real y, digamos, antes de que comenzara la pandemia, una de las cosas que creo que ha sido positiva de la pandemia es que el sistema de salud en esta vasta región ha mejorado un poco, pero por los indicadores que teníamos de la OCDE, teníamos que en más de la mitad de la Amazonía no había ni una cama hospitalaria para 1,000 habitantes, que habían entre una y dos camas solo en 23 entidades del Amazonas, que habían más de dos camas en 12 entidades, y que solo dos sitios, que eran Florencia y Mocoa, tenían en ese momento, antes de la pandemia, camas en unidades de cuidados intensivos en la región. Entonces, pues mostraba una gran carencia y un reto muy grande a mejorar en estas circunstancias. Otro pedazo del artículo que es muy importante es cómo las comunidades indígenas entienden la pandemia y cómo la interpretan, ¿no? Tenemos dos visiones, una de los Yukuna y otra de los Huitoto. Yo me voy a remitir un poco a la de los Yukuna, que fue una conversación que tuve con un amigo mío que es Olimpo Yukuna, y Olimpo me comentó que en las comunidades del río Mirití Paraná, cuando estaba comenzando hacia el marzo más o menos de este año, todo este alboroto del COVID-19, ellos, los chamanes del río, se sentaron a pensar qué había producido esta enfermedad. Y ellos mitológicamente en su historia tienen varios momentos. Hay un momento en que hay un ser, una entidad que es el hombre perico, que tapa el sol, y el sol, cuando se tapa, la tierra comienza a inundarse. Entonces los cuatro seres poderosos que van deambulando y que dejaron la geografía actual y todo, hacen la guerra con el hombre perico, vuelven a sacar el sol, y cuando la tierra pierde la inundación, pues hay una gran cantidad de cuerpos fallecidos que han muerto en la inundación, y los seres gavilanes recogen todos estos cuerpos y los llevan a la casa de las Nyamatu, que queda en Brasil. Y todos esos cuerpos y toda esa podredumbre, que es enfermedad, queda en una olla guardada en la casa de las Nyamatu, que son las mujeres creadoras del mundo. Ellos dicen que por las quemas en Brasil, esta maloca, que es un cerro que queda allá, fue también quemada y la olla de enfermedades cayó y comenzó a expandirse toda la enfermedad por el mundo. Y ese es el COVID, ¿no? Ya posteriormente tengo versiones de otros chamanes que han trabajado, se han sentado a meditar sobre el asunto y decían que veían que eran tres personas muy grandes que estaban influenciando y que estaban llevando el COVID. Ellos ven las enfermedades como personas, y que la primera persona que llegó era muy poderosa y no pudieron hacer nada, que es como la primera oleada, y que quedaban dos oleadas más, que a la segunda trataron de darle consejo para que no afectara a los nietos, es decir, a los que vivimos en este mundo, y tampoco puso mucha atención, y que la tercera persona que llegaba ya lograron, a través de las piedras con las que ellos hacen el fuego, o hacían el fuego, hacer un relámpago muy grande y quemarlo. Entonces dicen que la tercera oleada no va a llegar a la Amazonía, pues a esta región, por lo menos del Mirití y el Apaporis. Esas son distintas visiones. Es preocupante también, y lo planteamos mucho en el artículo, la falta de conocimiento que hay de la enfermedad por muchos de los pobladores para su prevención. Mostramos cómo hay articulación, digamos, en el departamento del Baupés, entre la Secretaría de Salud y las cosmovisiones indígenas, y cómo los rezos y distintas prácticas culturales
también han funcionado en las prácticas de autocuidado y autoatención de las comunidades. Un poco lo otro que se plantea es la preocupación, y en eso quiero hacerle una mención especial a todos los sabedores que murieron, amigos y personas con las que yo había trabajado, como Valerio Tanimuca, Aniceto, en Leticia, el mismo Antonio Bolívar, el abuelo. Con todos ellos se perdió una gran cantidad de conocimiento de las relaciones entre las comunidades y el medio ambiente, en la preservación de las culturas, que es una de las cosas que son más dolorosas que han ocurrido con la pandemia, ¿no? Entonces, en eso, pues un poco lo que tratábamos de plantear es que la pandemia es una de las tantas olas de enfermedades que han llegado a la Amazonía, que han afectado a la población, y cómo pues realmente la deficiencia de salud y las diferencias entre centro y periferia son tan grandes que dejan una preocupación y un sinsabor de cómo se podrían atender a todas estas personas. Por último, pues agradecerles a todos por este espacio y por haberme dado la posibilidad de desarrollar este artículo y de podérselos presentar a todos ustedes. Muchas gracias. Colombia Amazónica, uno es sobre vías y el otro sobre deforestación. Me dice, ¿me están escuchando ya? Sí, Diana, hubo un momento en que se cortó, entonces bueno, hubo como un momento de silencio. Bien, gracias. Estaba diciendo que muchas gracias a Juan Felipe por la exposición de este artículo tan interesante, y le doy entrada entonces a Rodrigo Botero. Él nos va a hacer, a conversar, digamos, sobre dos artículos que tiene incluidos en la revista Colombia Amazónica número 12, uno relacionado con deforestación y el otro relacionado con vías en la Amazonia. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte a ti, en especial al doctor Ernesto Gull, por la invitación a haber generado estos artículos en esta revista, pues porque son de alguna manera también ya un proceso de continuidad que hemos tenido durante los últimos 2 años para poder establecer elementos de análisis, de discusión y de diálogo con todos los sistemas, no solamente de monitoreo alrededor de la deforestación, sino principalmente la discusión sobre aquellas variables o motores que están incidiendo en la transformación de la región amazónica. Y por eso ese diálogo entre el tema de infraestructura vial y el tema de la deforestación, que digamos fueron como los dos grandes pilares que se presentaron. También me parece importante saludar a mi querido amigo y colega Dairon Cárdenas, me alegra mucho poderlo ver aquí, y lo mismo a Juan Felipe Gula, quien felicito por el artículo que nos acaba de presentar, el cual, además de estar muy bien hecho, pues me deja realmente sobrecogido, porque creo que no se ha dimensionado todavía lo que ha significado la pérdida cultural para los pueblos indígenas y para Colombia por efectos de la pandemia y la devastación que se ha sufrido en términos de las personas más vulnerables, más viejas y por ende también más sabias dentro de los grupos indígenas. Entonces, me parecía importante hacer esa primera introducción. Ya entrando en materia con respecto a los artículos, me parece importante señalar dos cosas. La primera de ellas es nosotros seguimos haciendo un análisis respecto a lo que ha venido sucediendo, en particular en los últimos 5 años en la región amazónica, sobre el entendido de que estos 5 años constituyen
el periodo más importante y crítico en términos de la deforestación y la transformación de la región amazónica. Porque más allá de los números brutos que podrían ser comparables con los que tuvimos en los principios de este siglo, definitivamente hay un cambio importante, y es que ya los bosques remanentes no son los mismos, ¿cierto? Es decir, sobre el total de los bosques, hoy tenemos una mayor afectación, siendo los números coincidentes con los de principios de siglo. Lo segundo, que en términos también de biodiversidad, el impacto es mayor, ¿cierto? Entonces está hoy por hoy la deforestación afectando sitios mucho más críticos en términos de la biodiversidad ya existente y de la sensibilidad de estas áreas y por lo tanto de su resiliencia. Lo tercero que quiero mencionar es también la deforestación hoy por hoy está avanzando ya en unos puntos que yo llamo áreas de no retorno, áreas probablemente también de lo que podría ser una interpretación de un tipping point para la región amazónica colombiana, que si bien no por el número total de hectáreas deforestadas frente al volumen de área de la región amazónica, sí se está presentando un fenómeno que es muy complejo y es la entrada, ya digámoslo, de manera significativa, ¿sí? Y con gran dinámica e impacto sobre zonas que tienen unos procesos de recuperación muy, muy lentos, que son áreas supremamente sensibles, y estoy hablando específicamente de la entrada dentro de las áreas pericratónicas, es decir, todo ese borde del escudo guayanés que hoy por hoy en las áreas del Guaviare principalmente y en la zona occidental de Chiribiquete, sobre el borde de las sabanas del Yarí, está empezando a ser afectado de manera muy importante. El hecho de que estemos hoy también definitivamente rompiendo ese esfuerzo tan grande que se hizo hace unos años para definir una frontera agropecuaria en Colombia, también nos pone una señal de alarma, claramente, y a mí me parece que es importante decir que, no podemos, los datos nos los muestran, seguir mirando este tema simplemente como una forma cíclica de monitoreo sobre un número total de hectáreas, ¿cierto? Comparando simplemente los volúmenes totales de hectáreas cuando lo que estamos aquí es perdiendo las zonas más sensibles, las zonas más biodiversas y estamos rompiendo frontera agropecuaria. Entonces es empezar, la sugerencia del artículo es empezar a bajar a efectivamente en dónde se está deforestando, cuál es la capacidad de recuperación que tenemos específicamente en esas zonas, ¿cierto? Y qué hacer también para enfocar los esfuerzos de manera diferenciada dependiendo de los tipos de fenómeno. Ya digámoslo, entrando un poco más en el detalle, me parece también que hay una cifra que para mí fue muy, muy, muy clave de empezar a evidenciar, y es que si nos atenemos o si siguiéramos un poco las orientaciones que tiene el ordenamiento territorial colombiano y específicamente el ordenamiento territorial alrededor de la región amazónica, en donde digamos lo que la famosa orientación de la colonización, de los procesos de asentamientos humanos que le debería corresponder al Estado, sigue siendo absolutamente caótica, muy, muy, muy endeble la capacidad del Estado para orientar este proceso de ordenamiento, ese proceso de colonización. Lo que nos encontramos cuando ya miramos las cifras específicas de las áreas remanentes o disponibles de bosques en zonas que jurídicamente tienen esa posibilidad para generar procesos de asentamiento y de transformación, ya sea parcial o total, los remanentes de bosques son mínimos. Entonces, aquí también fue, digamos, uno de los grandes hallazgos que tuvimos para este año, y es, señores, las áreas de reserva forestal que tienen posibilidades de ser transformadas están siendo acabadas muy rápidamente. De hecho, hay municipios que tienen digámoslo ya un semáforo rojo, claramente hay una alerta roja porque ya no tienen bosques disponibles en áreas en donde se podrían generar procesos orientados y dirigidos de colonización y de uso sostenible del bosque. Eso me parece muy complicado. Lo otro es que estamos mirando que las zonas disponibles para precisamente una de las de los esfuerzos más importantes que hace el Instituto Sinchi, que ha, digámoslo, también orientado el equipo que coordina mi amigo Aaron Cárdenas, estamos perdiendo rápidamente las últimas 2,5 millones, 2,200,000 hectáreas que teníamos aún disponibles para generar procesos de manejo sostenible de bosques en pie. Entonces,
si por un lado todo el proceso de investigación, ¿cierto?, está mostrándonos que efectivamente sí hay maneras de manejar el bosque de una manera sostenible, con los bosques en pie, generando beneficios comunitarios, ¿cierto?, que ya tenemos inclusive unos avances importantes a nivel jurídico para generar derechos en las comunidades locales, ¿cierto? Entonces, cuando por fin tenemos una respuesta jurídica, una respuesta investigativa, lo que empezamos a encontrar es que hoy por hoy esos bosques disponibles de la reserva forestal se están acabando rápidamente y se están acabando además por dos elementos que yo quiero aquí señalar. El primero de ellos es el tema de la ganadería. El tema de la ganadería sigue teniendo un crecimiento exponencial dentro de la región amazónica. Se está concentrando específicamente sobre los municipios en donde hay mayor deforestación. Los 8 municipios que existen alrededor de San José del Guaviare, de Chiribiquete, desde Solano, Cartagena, El Chairá, San Vicente, El Caguán, Macarena, San José, El Retorno, Calamar. Esos municipios tienen hoy por hoy el proceso de repoblamiento ganadero más importante que tiene en el país. ¿Sí? Estamos subiendo en más de 800.000 nuevas cabezas de ganado en los últimos 5 años, ¿cierto? En un área en donde hubo una deforestación neta de 300.000 hectáreas. ¿Sí? De las 500.000 que perdimos en los últimos 5, 300.000 están en esa zona de ese arco. Y allí se han metido 850.000 cabezas de ganado. O sea, estamos hablando de que efectivamente el proceso va súper disparado, que está además, digámoslo, siendo coincidente la utilización de esa ganadería para la consolidación en la apropiación ilegal de tierras. Debo ser súper enfático en esto. Aquí los procesos de deforestación y de apropiación de tierras están dando, no solo las zonas sustraídas, están dando la reserva forestal de la nación, que es en donde todos tenemos, los colombianos, los derechos patrimoniales sobre esos bosques. Además, bosques que deberían ser orientados y enfocados hacia la población campesina más vulnerable de este país. Y no está siendo así. De hecho, pues nosotros lo que empezamos a encontrar es que hay una gran coincidencia también con la instalación de macropredios que en todos estos municipios se están ubicando sobre todas estas áreas, en particularmente ya en zonas muy adentro de la frontera de deforestación, es decir, que están utilizando estos también como enclaves que después van a empezar a expandirse, como lo estamos viendo en diferentes municipios y casos que ya tenemos muy claramente identificados. Y viene el segundo elemento, y es infraestructura vial. En el tema de infraestructura vial quiero señalar que, pues digámoslo, a nivel local todavía sigue existiendo ese paradigma y esa visión de que la carretera es sinónimo de desarrollo, que es sinónimo de salir del atraso, es sinónimo de muchas cosas, de valorización de la tierra. Lo cual efectivamente sí está ocurriendo, si hay valorización de la tierra, no hay necesariamente una llegada al desarrollo, pero lo que sí está haciendo es un proceso de incorporación de todas las áreas que han sido deforestadas y apropiadas ilegalmente, las están entrando directamente al mercado agropecuario. Más de 1.500 kilómetros de nuevos accesos viales no planificados se desarrollaron en los últimos 2 años. Eso nos dice claramente que, digámoslo, el proceso espontáneo, caótico, ¿cierto?, de apropiación de tierras y deforestación se sigue dando de una manera muy importante sin necesidad de que el Estado esté presente y dirigiéndolo. Pero por el contrario, esos 1.500 kilómetros que hemos encontrado en los últimos 2 años, más o menos 750 por año, también encontramos que empieza a haber una articulación en proyectos viales de primero o segundo o tercer orden. O sea, hay proyectos nacionales, regionales y locales que se están articulando con estos proyectos viales, con esas mallas viales que se están desarrollando y están siendo hoy por hoy un efecto sinérgico y acumulativo en la expansión de la frontera agropecuaria en áreas de clara apropiación de tierras. Entonces aquí tenemos unos retos enormes. Me parece que la conclusión a la que estamos llegando es tenemos que encontrar efectivamente un trabajo muy importante de revisión en la planificación territorial, ¿cierto? En una revisión efectivamente también de cómo se está dando el proceso de apropiación y posteriormente de normalización en la inversión pública a través básicamente de las planificaciones municipales y departamentales, una gran cantidad de constitución de nuevas veredas en áreas de apropiación de tierras. Eso es un tema que hay que resolver. El tema mismo de que los ministerios estén haciendo una proyección de inversiones sin tener en cuenta efectivamente las condiciones de ordenamiento territorial, las condiciones de apropiación. Y por último, me parece también clave señalar lo que empezamos a encontrar como un motor, digamos, lo que hasta ahora ha estado muy invisibilizado, pero que claramente está generando procesos de expectativa, de
frente a la deforestación y la incorporación de tierras al mercado, y es la aparición de la agroindustria. Hay una aparición de agroindustria, en particularmente en la región norte de la Amazonia, con diferentes tipos de cultivos. Hemos encontrado una importante aparición de cultivos de eucalipto, cultivos de acacias, cultivos de palma africana, ¿cierto? Mecanización de suelos para producción de alimentos concentrados, que se está dando de una manera muy importante, se está dando además en grandes áreas de predios que anteriormente eran para pequeña, mediana ganadería, sitios que han sido mejorados con proyectos estatales, pero en donde el tema de la agroindustria está entrando con una fuerza muy importante, porque se está haciendo en gran escala y que adicionalmente está empujando nuevas zonas, por ejemplo, en áreas muy vulnerables, como por ejemplo el tema del resguardo Nucac. Me parece importante señalar, la reserva forestal en el área de las sabanas de la fuga está siendo muy fuertemente impactada y a esto no le estamos poniendo suficiente cuidado. Entonces, digámoslo, que la concepción de desarrollo convencional sigue empujando también el proceso, que en la parte delantera está siendo, delantero yo, en el frente de deforestación, se está haciendo a través de poblaciones vulnerables, que muchas veces a través de pues, la colonización, la tumba, la quema, la praderización, a veces los pequeños cultivos ilícitos, hacen el trabajo sucio y posteriormente están siendo incorporadas dentro de grandes masas de tierras que están siendo acumuladas y apropiadas de manera indebida. Eso es un poco el escenario futuro. Desafortunadamente, y para cerrar, el año 2020 no nos presenta una muy buena perspectiva. Tenemos unos datos que nos señalan que podríamos estar muy probablemente muy cerca de los mismos datos del año anterior, pero al ser iguales, digámoslo, eso es lo que nos está señalando, es que hay un proceso de consolidación en ciertas nuevas zonas que deberían ser atendidas a manera de alerta temprana. Ojalá que esta información pueda ser incorporada por la institucionalidad, no solamente ambiental, sino de todo el país, porque efectivamente lo que nos está demostrando es que hay un proceso de muy largo plazo de otra planificación para la apropiación y la transformación de la región amazónica. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, doctor Hernández. Rodrigo, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, todo esto que nos cuenta. Además, unas alertas muy importantes sobre la región. Le damos entonces, por último, la palabra a Dairon Cárdenas, que nos va a hablar acerca de los artículos que tiene la revista Colombia Amazónica sobre una expedición muy interesante al camino Andaquí. Ya Dairon nos contará entonces qué hicimos en ese camino. Voy a compartir pantalla para mostrarles, mientras Dairon habla, algunas imágenes de este trayecto tan interesante que ellos hicieron en 2017. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a todos los asistentes. Un saludo muy especial a los compañeros panelistas. Ya me había saludado con ellos, excepto con Rodrigo, gran amigo de Viejas Andanzas en la región amazónica. Y quiero extender un saludo muy especial a la doctora Luz Marina Mantilla, quien no puede acompañarnos hoy, sobre todo con un reconocimiento, porque ha creído que los inventarios de la biodiversidad hacen aportes significativos. Entonces, un abrazo muy especial para ella. Pues efectivamente voy a comentarles sobre lo que fue esta expedición Andaquí. No me voy a concentrar en los artículos en particular porque, bueno, para eso está la revista y para eso estuvieron los expertos que los escribieron, pero les haré como un paneo de lo que fue esta expedición. La expedición se llamó Expedición a la Diversidad de la Transición Andino-Amazónica del Caquetá y pues se desarrolló en el contexto de las expediciones Colombia Bio. Colombia Bio es una estrategia del gobierno nacional liderada por Colciencias o Inminciencias y apoyada para el Caquetá, en este caso por el Instituto Sinchi, con una particular participación de las comunidades indígenas, que era, digamos, una de las demandas como de esta iniciativa. Pues se desarrolló en lo que se llama el Parque Municipal Natural Andaquí, que es un espacio muy importante de la transición andino-amazónica que va desde zonas muy altas hasta 450 metros sobre el nivel del mar. Y básicamente lo que sucedió allí fue que durante 20 días, 65 expedicionarios hicimos investigación en esta zona, investigadores de diferentes instituciones, obviamente el Instituto Sinchi,
también del Instituto de Ciencias Naturales de Colombia, del Museo Koenig de Alemania, expertos locales de la Universidad de la Amazonía, muy importante esto, y todos los actores locales con conocimientos en biodiversidad de la región y la Fundación Tierra Viva. Y posteriormente, muy importante este aspecto, se unieron cerca de 40 expertos de diferentes instituciones, expertos en diferentes grupos biológicos, que nos permitieron tener una muy importante resolución taxonómica de los diferentes grupos biológicos. El objetivo básicamente entonces era adelantar la caracterización o inventario de la diversidad biológica mediante registros biológicos debidamente curados, preservados y catalogados. Esto lo adelantamos inventariando nueve grupos biológicos entre fauna, flora y microorganismos del suelo y el agua. Comenzamos esta expedición a comienzos del año 2017 en un evento muy importante en Belén de los Andaquíes, donde participaba, digamos, como toda la dirigencia de la institucionalidad en la región, desde el doctor Alumarina Mantilla, el director de Colciencias en ese momento, delegado de la gobernación y la alcaldía, y pues y toda la comunidad en general muy ampliamente representada por bastantes personas. Hubo un taller muy importante para comenzar el ejercicio, que era darle una capacitación a 40 auxiliares que están interesados en el tema. Entonces se les dio una capacitación en términos de cómo tener una destreza para el muestreo y el tratamiento de las diferentes colecciones y grupos biológicos. Como resultado, documentamos 2.700 especies de diferentes grupos biológicos en la transición andino-amazónica. Muy importante, 47 especies nuevas para la ciencia, 23 de ellas amenazadas, 41 especies endémicas y 190 registros por primera vez para la biodiversidad en Colombia. Esto obviamente muestra que este parque municipal Andaquí es bastante importante en términos de la conservación de todos estos elementos de la biodiversidad que nosotros logramos documentar en ese ejercicio. Y haciendo una síntesis, digamos, de las especies que ya hoy están publicadas como especies nuevas, entonces hago referencia a Lutícola caquetensis, Lutícola andaquiesorum y Lutícola cinchi, como ustedes pueden ver, digamos, especies dedicadas en este caso al Caquetá, al Parque Andaquí y al Instituto Sinchi. Este es un trabajo bastante importante del que hace parte nuestra compañera Marcelita Núñez Avellaneda. Es un trabajo muy bonito. Existen también otras especies nuevas para la ciencia en bromeliáceas como Agmea cardenasi y Agmea andaquiensis, también dedicada a esta área protegida. Otro grupo importante es en Campanuláceas, que es Burmeistera andaquiana, y tenemos un aporte muy importante de Castro y compañía, que son Echinothermes viriba de Castro, y pues este es un género y especie nueva para la ciencia. Y hay una descripción de una sabiácea que hace Ofiocario Nicolasi, dedicada a nuestro compañero, colega y amigo Nicolás Castaño. Yo cerraría pues considerando que 65 expedicionarios durante 20 días haciendo adecuadas colecciones biológicas con la participación de más de 40 expertos de diferentes grupos biológicos, logrando tener 47 especies nuevas para la ciencia, 190 primeros registros para Colombia, indican que el inventario de la diversidad biológica no ha terminado y que es posible documentar tantas especies nuevas para la ciencia en una zona con vacío de información y en buen estado de conservación. Obviamente, esto lo que representa es una gran oportunidad para las nuevas generaciones y para los jóvenes investigadores que sigan documentando la diversidad que, como nos decía Rodrigo, está siendo fuertemente afectada, digamos, en todos estos territorios donde hemos documentado importante riqueza biológica y que obviamente tenemos que asumir acciones, sobre todo mostrarle a estos jóvenes investigadores que hay mucho por descubrir, hay mucho por documentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Dairon. Muy interesante. Yo creo que esta es una invitación para que
consulte nuestra revista que ya está disponible en nuestro sitio web. Ya la pueden consultar. Más adelante tendrán acceso a ella cuando tengamos oportunidad de salir nuevamente a nuestros eventos. Le voy a dar la palabra al doctor Ernesto Gull para cerrar esta presentación. Y yo aprovecho y les agradezco mucho. Agradezco esta oportunidad que he tenido de acompañar este evento y a la revista durante todo el tiempo de existencia de esta nueva época. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo creo que las presentaciones han sido realmente muy interesantes y me parece que esto pues lleva a que los invito una vez más a leer y a disfrutar y aprovechar la revista en la forma como se está presentando hoy, que es una forma integral, una forma compleja, con muchas variantes, con muchas dimensiones, con muchas facetas, que es necesario integrar si queremos hacer un territorio amazónico sostenible. Naturalmente, todo esto ha sido posible por la colaboración de muchas personas y por la decisión. Desde luego, Luz Marina Mantilla, la directora del Instituto, pues, ha sido central y fundamental en este proceso, y ella ha mantenido el apoyo a nuestra revista durante todos estos años con una gran inteligencia y con una gran libertad que nos ha dado para trabajar y para meter en la revista los artículos que consideremos desde el punto de vista científico como muy importantes. Y claro, el apoyo de ella ha sido esencial en llegar hasta el punto de entrevista. Y desde luego también agradecer mucho al consejo editorial, al profesor Julio Capistosa, al profesor Pablo Leiva, a Darío Fajardo, en fin, a todas las personas que componen nuestro consejo, e invitarlos una vez más a que aprovechemos y sigamos adelante con el conocimiento y con la investigación de la región amazónica, teniendo en cuenta lo que hemos logrado y los resultados que se han logrado con la consolidación del conocimiento en los 11 números anteriores, que también se está presentando en esta revista, para hacer ideas de política pública, para generar ideas de política pública que nos lleven hacia el objetivo final de que la Amazonia se convierta en una región sostenible. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, mando tener como una herramienta de consulta el resultado de este trabajo que se hizo con Alejandra Cifuentes y el doctor Ernesto Gull este año. Se va a incorporar a nuestra web y a la sección de la revista Colombia Amazónica una herramienta de consulta muy interesante para poder acceder a toda la información de la revista Colombia Amazónica. Eso era todo. Les agradecemos mucho su presencia en este evento de presentación de la revista. Esperamos que nos consulten, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y esta tarde tenemos otro lanzamiento de un libro muy interesante, Animales de la Selva de Matabén. Los esperamos. Muchas gracias. Buen día.